Imágenes, podés decirnos una o dos imágenes, vos que sos experto en imágenes, ¿no? De alguna manera, alguna que nos puedas decir que hayas tenido para poder inspirarte en hacer esta película. No, una de las, digamos, como visión mía, que dentro de todo lo que yo veía y leía y medio presentía de alguna forma, es la secuencia final de la película, digamos. La secuencia final de la película tiene que ver con eso. El desenlace, que no la voy a contar porque es justamente el final. Pero esa es como una visión, y de hecho en la película está como una visión, ¿no? Cerca de 1000 personas resultaron heridas tras el impacto de un meteorito que cayó en Rusia este viernes. Los residentes que se dirigían a trabajar en Chelyabinsk escucharon un sonido similar al de una explosión, vieron una luz brillante y luego sintieron una onda de choque en la ciudad industrial que se encuentra a 1500 kilómetros al este de Moscú. It's not been your normal morning across Russia, that is for sure. Have a look at this. Yeah.
And people in the Urals region are having basically seen burning objects raining down from the sky after a meteorite exploded above the earth, causing a meteor shower. Let's. Non è un film sulla fine del mondo tipo The Day After o 2012, è ciò che è accaduto nel cielo degli Urali a 1500 km da Mosca. Erano le 9:20 del mattino, le 4:20 in Italia, quando il cielo si è illuminato in modo del tutto innaturale. Meteoriti, una pioggia di meteoriti si è subito pensato, ma fonti ufficiali russe hanno poi spiegato che si è trattato di cristalli di uno, forse più, corpi celesti che si sono disintegrati nella parte bassa dell'atmosfera. Un funzionario del ministerio local dijo que la lluvia de meteoritos puede estar relacionada con un asteroide del tamaño de una piscina olímpica que debía pasar por la Tierra a una distancia de 27.520 kilómetros, pero esto no ha podido ser confirmado. Well, I mean, if in all seriousness, however, the scientists did say that we're expecting a rather large meteor, asteroid 2012 DA14, yes, great name, which is supposed to be a record, which is supposed to be passing next to Earth at a record-breaking distance. So it's actually close. Danni a parte, il fenomeno avrà sicuramente suscitato l'invidia degli scienziati australiani che dall'altra parte del pianeta in queste ore sono in attesa del passaggio del DA14, un asteroide ben più piccolo e certamente, dicono gli esperti. Que nos llega desde el municipio de Rodas, donde pobladores de diferentes zonas avistaron también, percibieron la caída de un cuerpo celeste. Y bueno, dejemos que sea la colega Yamilka Borges y algunos de los testimoniantes entrevistados quienes ofrezcan los detalles de este suceso. La estela de fuego asombró a quienes la vieron. El martes salimos de la casa nosotros a pescar aquí por la presa de Mamey. Y llegamos aquí sobre las 5, 5 y pico de la tarde y empezamos a pescar. Y sobre las 8 de la noche vemos una luz en el cielo. Miramos para arriba y vimos la luz que se dirigía hacia allá. Seguimos con la vista la luz y después de la luz se hizo una llama grande, muy grande, grande, más, muy más grande que el sol. Y como a los 3, 4 minutos sentimos una explosión. Todo parece indicar, por el comportamiento del fenómeno, que se trató de un bólido. Un sonido como de un trueno sordo, un trueno seco, que en este caso debe haber sido bastante fuerte y digamos a una altura no muy grande de la superficie de la Tierra, por cuanto los testimonios nos hablan de que las casas se estremecieron. Sentí que la casa mía se estremeció completamente y este sim brincó, que aquello, yo nunca veo una cosa tan extraña como esa. Inmediatamente me llaman por teléfono y el que me está llamando por teléfono es el coordinador mío de los CR. Me decía que era del largo más o menos de una guagua y de un ancho aproximado de un metro y medio. Por lo general se fragmenta en muchos pedazos que en oportunidades pueden ser localizados en el terreno, que no ha sido el caso hasta este momento. Continuarán las pesquisas en el terreno para así localizar los posibles restos del cuerpo celeste. Yamil Cabo, Sistema Informativo de la Televisión. May it be an evening star shines down upon you. May it be.